si está la, acá. La, ¿no? La gravedad, la gravedad. Espérate. Bacano, óyeme, pero mira eso, mira, aquí sí hay terreno para poner un drink. Óyeme, se jodió Correa. Cuando yo me... Diablo, todo este terreno para nosotros, porque nosotros somos los que ¿cómo se llama? Amartizamos. Amartizamos. Mira, mira, mira ya, mira, mira la tierra de nosotros, mira la tierra ya. En esa bolita del mundo sí hay vagamundo. Ahí hay mucha vagamundo. En esa bolita del mundo sí hay vagamundo. Qué bueno que salimos de allá. Mira, y en tu tanque de oxígeno tú no tienes una acuarela. Eso parece una mochila. ¡Oh! ¿Qué? ¡Hay vida en Marte! ¿Y por qué usted no camina como nosotros en cámara lenta? Esta es mi casa, nosotros somos de aquí. Ah, sí. Yo soy de Marte. Lo que pasa es que nosotros estamos incómodos aquí porque no mucho gusto, Marciano Villalora. Ah, Marciano, amigo Marciano. Aquí se machuca también. Ah, no, mira, yo vendo polvo. En la luna. Oye, ah, allá, bueno. Mira, allá. Allá la yo tierra. Recojo polvo. Eso no, es la tierra. Para allá, allá lo que ahora mismo es el polvo de Sahara que te entran de la luna. Ah, ¿usted quiere vender el polvo de la luna? Bueno, pues yo aquí, mira, aquí hay polvo. Aquí. Y aquí no meten preso por vender el polvo. No, porque es polvo para maquillar. Ah. Así que lo pueden vender a Ru, lo pueden llevar para allá, Ru. Mire, señor Marciano, y ahora, porque nosotros como científicos, uno tiene que andar como que tiene como el trasero enjabonado. Sí, sí. ¿Cómo es la vida aquí en Marte? ¿Cómo usted se siente aquí en Marte? Porque nosotros en la Tierra no sabemos nada de eso. Ah, ¿verdad? Que ustedes son turistas, ¿eh? No. Aquí estamos bien, aquí no hay problema, mira. Aquí la vida se pasa, marciana. Lo que pasa es que ahora mismo están de vacaciones. No sabía eso, que en Marte se pasa la vida marciana. Mucha marciana, aquí hay mucha marciana. ¿Y cómo ustedes hacen cuando hacen pipí que el caño no se vaya para arriba? Porque yo lo he hecho 8 veces y me he mojado el caño. Al principio se nos hacía difícil, pero ya no. Porque ya nosotros cogimos puntería. Ustedes se le van a hacer difícil porque ustedes están llegando. Pero no se preocupen, yo lo puedo enseñar. Sácatelo. No, Marciano. Es que tengo que. Este traje está bien sellado para no dejar entrar. Esperen, que movemos una pequeña allí. Aquí se ¿Quién es pequeña? Pequeña, che. Pero no. ¿Y la venden bien fría? Sí, sí. Ustedes manténganse ahí que yo cualquier cosa les traigo su viaje. Oh, mire, y aquí no ha llegado el COVID-19. Está loco. No. No ha llegado el COVID-19. Pero pues ustedes están atrasados. ¿Cómo atrasados? Aquí ya está pasando por el 25. ¿Ustedes están en el 19 ya? Vengo ahora. El tigre razón. El tigre hasta el mar. Hay un tigueraje fuerte para allá. ¡Gonzalo! No me dejaron terminar la cerveza. O sea, no, pero espérese. Estamos celebrando allí. ¿A quién es con nosotros? No, pero espérese, déjeme ver porque yo no me puedo meter con esos amigos suyos porque no sabemos cuál es su forma de pensar porque nosotros somos extranjeros. Además, estamos muy sorprendidos porque escuchamos que están diciendo ¡Gonzalo! ¿Qué sí, es esto? Con todo el mundo, ¡Gonzalo! O porque Gonzalo ganó aquí la presidencia. No. Virgen de la Altagracia. No me digas que aquí mandaron de la cajita y los salami de Gonzalo. ¡Atenarte por Virgen de la Altagracia! Muchachos, aquí ganó con 85%. ¡No! ¡Gonzalo es querido aquí! No, pero yo no lo puedo creer. Y en la luna más, porque él es lunático. Tú, en la luna es más querido, pero aquí me ganó. ¡Bullying en Marte! Pero nosotros estamos muy sorprendidos porque mira, él perdió allá en la Tierra. ¡Perdió! ¿Y cómo fue que Gonzalo llegó aquí a Marte? ¡Oh! Con el puente de 480 kilómetros que él construyó. ¡El diablo!